Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos galleros, reciban un saludo de parte de Granja La Sierrita en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y primero que nada, pues enviamos un, un caluroso saludo a todos nuestros amigos suscriptores que ya superamos los mil en el canal. Entonces les agradecemos el interés ¿verdad? que tienen en nuestros videos, que humildemente realizamos, ojalá les sean de ayuda para mejorar algunas prácticas o al menos para conocer un poquito más acerca del gallo de combate. Que al final de cuentas el objetivo de este canal pues es poder apoyar a todos los nuevos galleros a quienes van dando sus primeros pasos y necesitan de una manita para seguir adelante no tenemos el conocimiento absoluto amigos ni mucho menos eh, aquí nunca se acaba de aprender pero lo poco que hemos pues aprendido lo poco que hemos conocido en el camino pues con mucho gusto se los compartimos así que una vez más muchas gracias amigos suscriptores les enviamos un fuerte abrazo y un saludo y en este video vamos a hablar un poquito acerca de cómo deben de ser las instalaciones para nuestros gallos de, de combate. En este caso nos referimos al gallo de pulgada, porque en el caso del gallo de, de redonda o de cuarto de filo, como se conoce, pues las especificaciones son un poquito diferentes. Eh, obviamente amigos, lo que aquí se diga pues son solamente recomendaciones. No quiere decir que así tiene que ser, si usted tiene una opinión diferente es muy respetable y si gusta compartiéndola pues déjenla en los comentarios y de ahí todos nos nutrimos. Las instalaciones deben de ser apropiadas para los atletas que, que son nuestros gallos y por apropiadas no nos referimos a aspectos estéticos sino aspectos prácticos y funcionales. Pueden ser instalaciones a lo mejor no lujosas pero sí que cumplan con el objetivo para lo cual las queremos. Pueden ser construidas del material que más nos guste o que tengamos a la mano. Pueden ser de madera, de fierro, de lámina, eh, combinación entre ellas. Pero lo que sí deben de tener es una buena ventilación para evitar la acumulación de gases que puedan ser tóxicos para los gallos, malos olores. Eh, en caso de usar madera o lámina plástica, como son los separadores, ¿verdad? Como, como los conocemos, normalmente estos separadores tienen rendijas en medio. Y en esas rendijas se pueden ocultar los ácaros o los corucos, lo mismo pasa en la madera. Entonces si vamos a usar madera o vamos a usar este tipo de lámina, es recomendable tener un buen método para evitar los, los corucos o los ácaros. Posteriormente en un video les enseñaremos cómo es que nosotros lo manejamos para no tener estos problemas. Se recomienda que los comederos y los bebederos estén por fuera de la jaula para evitar el desperdicio de comida y que la contaminación eh, no le pueda hacer daño al gallo. ¿Por qué? Porque muchas veces el gallo saca la comida del comedero, la tira en el suelo para llamar la atención de las gallinas y esta comida muchas veces cae en el excremento del mismo gallo. Entonces cuando el gallo la consume pues obviamente le va a traer consecuencias, le va a hacer mal. Sí, entonces por eso se recomienda que el comedero esté por fuera de la jaula y que sea el gallo el que tenga que sacar la cabeza para comer. También se recomienda que los comederos no estén a, a ras de suelo, sino que estén a una altura adecuada para evitar que se ensucien con la tierra o con la paja cuando el gallo rasque. De hecho, eh, muchas veces se pone el comedero eh, al ras de la percha y de esa manera pues el gallo no, no puede... Eh, pues no le ensucia, ¿verdad? No ensucia la comida y de esta forma siempre va a tener agua limpia y su comida limpia. Estas recomendaciones, amigos, son hechas por gente conocedora de gallos, como lo es el señor Marcos Kiviat, del creador del encanto del partido Tepozotlán. De ninguna forma quiere decir que así debe ser, es solamente una recomendación de personas que saben del tema. Pero si nosotros no tenemos este tipo de instalaciones, bueno, pues lo que importa es que hagamos lo mejor posible, a nuestro alcance, a nuestras posibilidades, pero que tengamos a nuestros gallitos pues lo mejor que se pueda. Y vamos a empezar amigos con cómo deben de ser las instalaciones para los cementales o para los trigos o para las perchas, ¿verdad? nuestros lotes de cría. Eh, depende de la cantidad de gallinas que se va que se le van a meter al gallo tendrá que ser el tamaño de la jaula por ejemplo si se van a meter seis gallinas al gallo eh, don marcos Quirbiar recomienda que mínimo tengan un espacio de 7 a 8 metros cuadrados ¿sí? si solamente vamos a meter dos gallinas al gallo o sea lo que es un trío bueno pues mínimo tienen que tener tres metros cuadrados un metro y medio de alto o dos como mínimo eso quiere decir que más o menos por ave se requiere de un metro cuadrado. Es importante el espacio porque cuando están en espacios muy reducidos los animales se estresan mucho y es cuando tienen al picaje o a comerse al gallo o pues se quedan sin plumas, en fin, muchos problemas, incluso llegan a comerse los huevos. Entonces esto nos puede generar muchos problemas en la crianza, por eso se recomienda que mínimo por ave sea un metro cuadrado. El piso tiene que ser de arena gruesa con tierra de jardín, estiércol de caballo. Hay quienes recomiendan también la tierra lama o la arena volcánica. Esto es para que los animales eh, estén cómodos, se bañen. Eh, también se les puede agregar paja en la cama, eh, pero la paja solamente se recomienda en tiempo de frío, paja de avena en este caso. En el tiempo de calor no se recomienda mucho porque la paja es muy caliente y seca mucho al gallo. Entonces, en el tiempo de frío les hace bien, pero en tiempo de calor no es muy recomendable. Eh, el corral tiene que permitir la entrada de los rayos del sol, porque los rayos del sol son una fuente de la vitamina D, y esta vitamina pues es necesaria para obtener el calcio y el fósforo, que se verá reflejada en una mejor calidad de huevos y posteriormente en el nacimiento del pollito. La percha debe de, de estar a una altura aproximada entre 1,20 y 1,50 centímetros del suelo. No tiene que ser muy alta. Con, el, con esta altura está bien para que el gallo y las gallinas puedan subir y bajar con comodidad. Eh, los nidos tienen que estar en lugares alejados de los roedores, lejos del agua, de la humedad. Generalmente se ponen a la altura de la percha, donde la gallina vuele para entrar al nido y de esta forma pues se sienta más cómoda en él y pueda tener una, una mejor postura sin estrés. Recordemos amigos que el estrés en el gallo de combate es un factor que les afecta mucho. ¿sí? Entonces estos pequeños tips amigos son para eh, las perchas o para los tríos o, o los lotes de reproducción. Ahora vamos a ver las recomendaciones para los pollitos después de sacarlos de las criadoras o después de separarlos de su madre, depende cómo, cómo los estemos criando, si en incubadora o, o bien con las mismas gallinas. Eh, los pollitos siempre que se liberen tienen que liberarse eh, pues aproximadamente a, a la misma edad, o sea, que todos los pollitos sean de la misma edad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros liberamos pollos de diferentes edades? Que los más grandes les pican a los más chiquitos y no los dejan comer bien, ¿sí? Entonces el desarrollo no va a ser el óptimo. ¿Por qué? Porque no comen bien, no se alimentan bien, son más propensos a enfermedades, están desnutridos y esto pues nos va a generar muchos problemas. Entonces hay que tratar de que siempre que liberemos pollitos sean de una edad pues aproximadamente igual. Entendemos que no se puede que nazcan el mismo día, menos si los criamos con gallina, pero sí al menos pues, que sean camadas similares. Eh, de ser posible se recomienda separar machos de hembras. ¿Por qué? Porque de esta manera los machos van a durar más tiempo juntos, eh, sin pelear. Entonces se van a desarrollar un poquito mejor al estar más tiempo en libertad. ¿sí? En cambio, si están con hembras, pues empiezan a pisar, empiezan a, a estar con ellas y ya tienen un instinto de pelea más, pues más fuerte o más agresivo. Entonces, si los podemos separar de las hembras, mucho mejor amigos. Eh, deben de estar en áreas grandes donde puedan estar cómodos, donde puedan correr, donde puedan caminar, volar y esto va a facilitar su desarrollo, que tengan acceso a pasto de buena calidad. En caso de no tenerlo, bueno, pues se puede dar como complemento alimenticio, eh, pues alimento verde como puede ser espinacas, lechuga, eh, repollo, esto, este tipo de alimentos. Deben de tener eh, un tejabán en donde puedan cubrirse de los rayos fuertes del sol. En donde puedan cubrirse del agua. Comederos y bebederos limpios con abundante comida. En el caso de los pollitos se recomienda que siempre, siempre tengan abundante comida. En el caso de los gallos o, o de los tríos. Eh, se les puede medir la comida para que no estén gordos. Porque muchas veces los animales están gordos y esto les afecta en la fertilidad. Pero en el caso de los pollitos... Eh, eso sí tienen que tener alimento abundante los pollitos están siempre comiendo y esto les va a ayudar a un mejor desarrollo eh, se recomienda una percha para que duerman mínimo de un metro de distancia con el suelo para que puedan descansar y lo más recomendable lo que, lo que siempre se, se ha dicho es que los animales se críen libres en el monte donde haya bosque donde haya árboles para que puedan subirse a dormir en terrenos grandes donde tengan mucho espacio para caminar para desarrollarse Además se dice que cuando se desarrollan en este tipo de terrenos su instinto de supervivencia es superior ya que se ven en contacto con, con muchos depredadores y tienen que librarse de ellos. Entonces se dice que en el combate un animal que se crió de esta forma es más listo, tiene más inteligencia que un animal que se crió en jaula. Esto no lo he probado pero lo, lo dejamos a su criterio. Coméntenos amigos si les parece lógico o no. Ahora vamos a pasar a los gallos que van a combatir. ¿Cuáles son los, los requisitos para los gallos que van a entrar en postura o gallos que son para combatir? Eh, se recomienda tenerlos mínimo en rascaderos de un metro cuadrado, mínimo. Esto es lo, lo más chico que se recomienda tenerlos. Eh, se ha vuelto muy famoso en estos tiempos eh, la, la famosa rotación. ¿Sí? La rotación al gallo le ayuda mucho porque se desestresa. De hecho, se dice que el gallo en el mejor lugar en el que puede estar es en, es en, los, en el área de tipis, porque el animal siente que está en libertad. Pero si los tenemos que tener en rascaderos, bueno, pues que sean men lo mínimo de un metro cuadrado. Y si los tenemos en rascaderos más chicos, bueno, pues que los podamos rotar, ¿verdad? Para que el gallo no se estrese, para que haga ejercicio. Eh, no se recomienda tenerlos... En, en jaulas o en rascaderos con pisos de madera o de, o de cemento o de plástico ya que esto les va a causar a los gallos callos en las patas y obviamente pues no van a estar en condiciones para combatir de esta manera entonces se recomienda tenerlos en, en tierra en caso de que no podamos y los tengamos sobre madera o los tengamos sobre plástico, sobre cemento, entonces hay que poner acerrín para que el gallo no pise directamente sobre la madera, sino que tenga acerrín y de esta forma evitar que los gallos se, se encallen. En el caso del señor don Marcos Kiviat, recomienda que para los gallos que se van a preparar para jugar estén en rascaderos lo más amplios posibles. Que tengan una medida de 5 a 6 metros cuadrados para que el gallo pueda moverse a discreción y que la altura de la percha sea de 1.80 de altura, al fin de que el gallo suba y baje y ejercite las alas cuando él quiera. Que el piso de los rascaderos esté suave. Eh, él recomienda la arena de río con paja o estiércol de caballo y moverlos diariamente para que el gallo se bañe con gusto. Y cuando haga mucho calor, regare el rascadero para que conserve la humedad del ambiente del piso. Y pues de esta forma el gallo se baña, y esto es muy importante para que el gallo no esté estresado y él mismo haga ejercicio. Se recomienda que siempre las instalaciones estén limpias, desinfectadas. Se puede usar para esto la cal, incluso fumigar si nos es posible. Eh, tenemos que lavar a diario los comederos y los bebederos. Es muy importante cambiar el agua eh, mínimo, mínimo una vez al día, si es posible, dos, en la mañana y en la tarde. Para el caso de las perchas para dormir, se recomienda el tubo PVC porque es muy limpio, no aglomera ácaros ni corucos ni nada de eso. Pero hay quienes dicen que para el gallo que va a combatir no es muy recomendable porque aprieta mucho las patitas, ¿verdad? Pues eso lo dejamos al criterio de cada quien. Y estas, amigos, pues son algunas recomendaciones, eh, como siempre lo hemos comentado. Eh, en, este, en este canal no, no, no tenemos la verdad absoluta. No quiere decir que así debe de ser. Son solamente algunas recomendaciones que nos pueden servir. En el caso de que nosotros no tengamos acceso a este tipo de instalaciones, bueno, no hay que preocuparnos, pues los vamos a tener a como nosotros podamos. ¿Podemos tenerlos en rascaderos de 75 x 75? Claro que sí. Lo único que al momento de prepararlos, al momento de de meterlos a una postura pues va a ser un poquito más difícil porque los gallos tienen menos movimiento casi no ejercitan sus alas no no tienen mucho movimiento entonces la postura va a ser un poco más larga un poco más complicada pero claro que se pueden tener entonces amigos estas son solamente algunas recomendaciones que, que les podemos dar acerca de cómo deben de ser las instalaciones para el gallo de pulgada. Si alguien tiene algunas otras y nos las quiere compartir, déjenos en los comentarios. De ahí todos nos nutrimos y de ahí todos aprendemos. Recuerden que si no podemos tener este tipo de instalaciones, pues no hay que preocuparnos a nuestra medida, a nuestro alcance, pero vamos a cuidar a nuestros animalitos lo mejor posible. Reciban saludos amigos. ¡Ánimo hombre! <music>